El día de hoy tenemos esta comparativa de dos taladros muy económicos que por menos de 1,000 pesos mexicanos podrás adquirir. En uno lo tenemos en marca Pretool y otro en Clatter. Pues como pueden observar, los dos ya cuentan con unas marcas de trabajo. Ya los hemos adquirido hace algunos años y pues se nos hizo muy interesante compartirles que por menos de 1,000 pesos podrás tener un taladro ya sea en casa o hasta para meterlo al trabajo rudo, pero pues como todo es calidad-precio y en ocasiones sí se pueden forzar un poco, pero aquí la idea es de que hablemos un poquito de sus características y lo que nos ofrecen estos dos taladros de un costo muy económico. Bueno, por el lado del Clatter podemos observar que pues vaya, el material se siente al tacto, pues sí, se siente suave, es una goma y lo demás es plástico. Como podemos observar de este lado, es un modelo ML-GS18009 con un tiempo de carga y tiempo aproximado de 3 a 5 horas. Es lo que nos ofrece, es una marca china y que cuenta con 18 velocidades y una forma de rotomartillo. Cuenta también con una batería de litio de 14.4 volts. Cuenta con su botón para reverso, para adelante y atrás, su botón de activar y tiene una lamparita. Al momento de activarla se prende, ya sea en ocasiones que se utiliza en espacios donde no hay luz o ya estamos trabajando de noche, pues muy, muy práctico. Mientras que el Pretool nos manejan 15 velocidades, también una forma de rotomartillo. Este modelo es el modelo Tali-12P, 12 volt. Esto es importado por Trooper, al menos aquí en México. También es un modelo chino. Tiene igual su botón de para adelante y para atrás. El material bastante bueno, cómodo. Es igual goma y lo demás plástico en color amarillo. Cuenta también con su linterna. Al momento de accionarlo, prende y pues tiene una apertura para diferentes medidas de brocas. Así que estos son los dos taladros que esperemos que dejen su comentario, su like, qué les pareció. Los dos cuentan con buenas características, ya los tenemos algún tiempo y vaya que nos han servido. Es muy recomendable para tenerlo en casa, nos ayuda mucho tanto para la madera, el concreto, inclusive para el metal. Hay que utilizar nada más la broca adecuada y sin problemas. Déjenos en el video si quieren una comparativa para ponerlos a prueba. Síganos para más consejos.